también Aznarcis y tal, pero realmente están ustedes borrachos de éxito. Y yo no sé dónde miran o éxito. Es que ustedes no necesitan alcohol, se miran o espejo y se emborrachan de propio ego cuando el país agoniza de miseria. No os entiendo. Mire, ahora vamos a hablar de Freire Mar. Freire Mar, 101 despedidos en Vigo. Freire Mar, 15 en Freire Mar, 84 en elaborados Freire Mar y 2 en Freire Mar comercial. Se queda solo con la pesca. Pecha toda la industria transformadora de elaborados. ¿O qué realmente la industria? Otra que pecha en Vigo. Nos quedamos sin conserva, nos quedamos sin elaborados. Otro día falábamos de una iniciativa del propio Partido Popular de etiquetado en galego, que había que apostar por los productos galegos, a industria agroalimentaria. Mentira. Ustedes basan toda su intervención, toda su política en mentiras que van cambiando en función de las circunstancias. El señor Berea, en la Comisión de Industria, otro día decía que la Xunta cuenta con instrumentos específicos para apoyar a las empresas en crisis, pero es necesario que sea empresa quien solicite ayuda, que presente un plan de viabilidad y que se comprometa a creación de empleo en Galicia. ¿Y si la empresa no quiere? ¿Y si somos trabajadores los que denuncian que la empresa está provocando peche empresarial? La Xunta no fai nada. ¿Dónde está a su responsabilidad? ¿Cómo piensan salvar los sectores productivos galegos? ¿Así? Yo que me temo que mejor pues vemos que Freire Mar también acaba por vender o acaba por pechar, como pasó con Cuca, con Alfageme o con otras muchas empresas galegas. Por lo tanto, a nuestra pregunta es clara. 101 trabajadoras fundamentalmente de la empresa Freire Mar van a quedar en desempleo. Pero no veo peor, es que a empresa además no les paga ni finiquito ni indemnización. Se van sin un duro. Van a quedar sin cobrar hasta el mes de febrero, probablemente, porque no podrá cobrar el desempleo. A empresa tiene capital para pagar las indemnizaciones. ¿Qué pensa hacer la Xunta con Freire Mar? ¿Pensa permitir un peche de Freire Mar mirando para otro lado como suele acontecer cuando hay empresas en crisis en Galicia? ¿O realmente esta vez piensa Xunta actuar como gobierno galego para impedir o peche de Freire Mar? Muchas gracias.